El idioma es nuestra principal fuente de comunicación. A través de él, compartimos nuestras ideas y pensamientos con otros. Hay miles de idiomas en este mundo, además de una variedad de dialectos locales que sus habitantes hablan y entienden en diferentes regiones. El inglés fue originalmente el idioma de Inglaterra, pero a través de los esfuerzos históricos del Imperio Británico, se ha convertido en el idioma principal o secundario de muchas antiguas colonias británicas como Estados Unidos, Canadá, Australia e India. Actualmente, el inglés es el idioma principal no solo de los países afectados activamente por el imperialismo británico, sino también de muchas esferas comerciales y culturales dominadas por esos países. Es el idioma de la enorme industria del cine en Hollywood y el idioma de la banca y los negocios internacionales. Es necesario aprenderlo, ya que la gran mayoría de los sitios web son creados en inglés. Es el idioma principal de la prensa, ya que se escriben más periódicos y libros en inglés que en cualquier otro idioma. Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, se llamó lengua franca a la que usaban los marineros y los mercaderes del Mediterráneo. A finales del siglo XIX, cayó en desuso y se adoptó el inglés en la marina debido al poder que adquirió el Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial convirtió el inglés en lengua franca. Esto se debió a procesos socioeconómicos y geopolíticos que la posicionaron y consolidaron como lengua dominante en la política internacional, el comercio, la ciencia, la comunicación, el cine, la televisión y la música, debido a la omnipresencia cultural de los Estados Unidos en Europa y el mundo. Hoy en día, muchas son las causas y muy diversas las razones por las que el inglés se ha convertido en una lengua internacional. Su conocimiento supone casi una condición indispensable para el éxito profesional. En un mundo como el actual, en el que la economía ha pasado de estar basada en productos y servicios a ser una economía de la información, la lengua vehículo mundial es el inglés. El rápido desarrollo tecnológico de los países de habla inglesa, destacando los Estados Unidos, ha jugado un importante papel en su condición de medio de comunicación internacional o lengua franca. Pero no solo en países de habla inglesa, sino en todo el mundo, en los ámbitos tecnológico y comercial, se ha experimentado una evolución muy rápida y el inglés se ha convertido en la lengua franca indispensable para la comunicación en los sectores científico y empresarial. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del dominio del inglés en la educación universitaria. Y cito an impossible dream, es un sueño imposible. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la doctora María del Carmen Conti Hawk Escontria. Ella es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, y maestra en lingüística aplicada por la UNAM. Realizó sus estudios de enseñanza de inglés en la Escuela Normal Superior de México. Es profesora titular B de tiempo completo definitivo en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias y muy agradecida por esta invitación. También está con nosotros la doctora María Elizabeth Moreno Glockner. Ella es docente y coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con maestría en la enseñanza del inglés por Essex University y un doctorado en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida, María Elizabeth. Muchas gracias. Y por último, la doctora Laura Emilia Fierro López. Ella es doctora en ciencias educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus líneas de investigación son lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Ella es docente de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en México. ¿Qué tal, Laura Emilia? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes en esta tertulia. Pues el inglés resulta que alrededor de 1.5 billones de personas en nuestro planeta hablan inglés. Y es muy interesante que más de un billón, es decir, la mayor parte de ellas, el inglés es su segundo idioma, su segunda lengua. Y sé que hay diferencias conceptuales entre lengua, idioma, dialecto, ya si ustedes luego nos profundizan en el significado del término, pero pues quisiera empezar con María del Carmen, con tu percepción de cuál es la relevancia del idioma inglés en la formación de estudiantes en las universidades
y pues cómo andamos más o menos estudiantes y docentes en el manejo de este idioma. Pues bien, aludiendo un poquito a la cápsula que acabamos de ver, a mí me gustaría centrarme en el desarrollo de esta competencia precisamente intercultural, ¿no? Creo que hoy en día, en este mundo globalizado, ya no podemos pensar en una situación de un monolingüe. Tenemos que pensar en alguien que maneja no uno, sino muchas más lenguas, ¿no? Además, pues también en las universidades, precisamente en el contexto universitario, es un factor muy importante y algo que se valora muchísimo en las universidades, el aspecto de la movilidad. El que un alumno pueda pasar un semestre o hasta un año fuera de su país, aprendiendo otra forma de ser, otras costumbres, otra cultura, pero más importante aún todavía, esa cultura de aprendizaje de la otra lengua, pues le da una formación integral, crees precisamente a lo que buscan las universidades y lo valoran muchísimo para lograr esta formación. Es más, las universidades entre sus indicadores pues, de calidad valoran el hecho de que los alumnos puedan tener esta movilidad. Ahora, a nivel cognitivo, el dominio de otra lengua pues, también presenta varias ventajas. La adquisición de una lengua lo prueba, ¿no? Se promueve el músculo del cerebro, se vuelve más flexible, hay un desempeño, una mejora y hay estudios, investigaciones al respecto, se logra un mejor desempeño académico. Los alumnos también ellos mismos reconocen que aprender inglés les da un plus. Por ejemplo, aquí en la escuela, en la ENALT, se imparten 16 lenguas y de los 15,000 alumnos, más del 30%, más de 4,745 son de idioma inglés. Otro ejemplo y factible ahorita con la evidencia de la pandemia de estos dos años es toda este despliegue de tecnología y de esfuerzos conjuntos a nivel mundial por las universidades para buscar esta continuación de la enseñanza. Y, por supuesto, en lenguas no se dejó esperar. Surgieron sinergias importantes a nivel mundial con aplicaciones de todo tipo para facilitar el aprendizaje de la lengua. Pues creo que esto es muestra de la relevancia que tiene el aprender inglés. Muchas gracias, María del Carmen. Pues, María Elizabeth, ¿qué podrías agregar a lo ya dicho? Yo creo que las universidades aspiran a formar un perfil de egreso de acuerdo a las necesidades, a las demandas del mundo laboral, ¿no? De la profesión en la que sus estudiantes pues, tienen y aspiran graduarse, ¿no? Y todo esto se refleja en los planes de estudio de los programas porque tratan de responder pues, a un mundo dinámico, globalizado, al mercado laboral, que tiene, digamos que espera que los egresados, cuando los contratan, pues respondan también a esta habilidad de entender el inglés. La información que se da en las empresas, en las organizaciones prestadoras de servicios, digamos, no solo el turismo, sino todas las, el mundo en sí laboral, pues demanda que se entienda, que se puedan comunicar, que pueda, digamos, en áreas profesionales para la actualización en la profesión, ¿no? Además, compartimos problemáticas a nivel mundial en áreas que a veces suponemos que no es así, lo acabamos de vivir, ¿no? Todo lo que es la ciencia, el desarrollo de investigación médica por los virus estos. No solo eso, por ejemplo, en las áreas que podamos nosotros pensar, en la ingeniería, pues que los estudiantes lean instructivos, bueno, ya no estudiantes, sino profesionistas trabajando,
pues que puedan entender los manuales operativos, en la arquitectura, pues revisar proyectos arquitectónicos, en el mundo del desarrollo del software, la informática, digamos, en todas las áreas de especialidad, aún en veterinaria y en agroeconomía, las disciplinas y profesiones agrícolas, todas ellas, pues dependemos de la actualización de la información, ¿no? De toda esta dinámica que se va desarrollando en el mundo profesional. Sin duda, la relevancia de aprender inglés es porque el inglés está en el comercio, en la ciencia, en la tecnología. Y pues de alguna manera queremos en los planes y programas de estudio reflejar pues esa importancia a través de algunos cursos que se piden a nivel curricular, tratando como de disminuir esa brecha, ¿no?, que hay entre los preparados, los profesionistas que han cursado en educación pública y en educación privada, ¿no? Porque sí hay una brecha. Depende también, el mercado laboral depende en las zonas del país. Yo podría decir aquí en la región sur, Chiapas, yo creo que no tantas empresas o organizaciones que prestan servicios demandan con rigor ciertas habilidades del inglés. Todo depende, pero de qué es un hecho que la demanda profesional le va a dar al profesionista un plus y más opciones laborales. Gracias, María Elizabeth. Pues Laura, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías? Bueno, al estarnos refiriendo a la relevancia del inglés en la formación de estudiantes, me gustaría tal vez profundizar un poquito más en la cuestión del impacto que tiene en el aspecto académico de los estudiantes. El estudiante universitario, al tener la competencia comunicativa en esta lengua, es decir, en el inglés, tiene mayor acceso al conocimiento, ya que le permite consultar y obtener información de diversas fuentes académicas y científicas que fortalecen estos aspectos disciplinares. Como ya se mencionó, el inglés es una lengua franca que se utiliza como medio de comunicación no solo en países angloparlantes, sino por otros que desean incursionar en el ámbito científico global, que por ello divulgan el conocimiento en inglés. Estos recursos que son publicados en inglés son utilizados en las diversas carreras para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, por lo que los que no poseen el inglés se ven en la necesidad de traducir las publicaciones mediante herramientas tecnológicas de Internet. Yo creo que por todos es conocido que en ocasiones se utiliza el Google, ¿no?, para traducir. Pero ello también les implica mayor inversión de tiempo, ¿no?, que podrían estar dedicando más a la lectura en sí directamente que está publicada en la lengua inglesa. Además de que pueden encontrar dificultades, que al momento de traducirlo mediante estas herramientas podrían no ser tan acertadas y leer documentos sin sentido. Menciono estas dificultades entre otras que pueden encontrar, lo cual finalmente impacta el conocimiento que se espera obtengan en su formación universitaria. Y hablando de tecnología, que también ya mencionó Elizabeth, las TIC son otros recursos y herramientas que los estudiantes utilizan para el proceso de la información, que les permite incursionar y dialogar sin que existan fronteras, donde el único impedimento sería el desconocimiento de la lengua. Tenemos ahora sí que en Internet acceso a toda la información y mucha de ella está publicada en inglés. Estas son oportunidades para que accedan a cursos de educación continua en casi cualquier universidad del mundo, comunidades virtuales, blogs, por mencionar algunas. Y creo que se vivió esta experiencia ahora que estuvimos en la etapa de confinamiento, que hubo una gran oferta de cursos que estaban, que diversas universidades en el mundo ofrecían y de forma gratuita. Finalmente, los estudiantes que hablan inglés también tienen la viabilidad de realizar movilidad de intercambio académico internacional, ya sea a través de la diversa oferta de cursos semestrales o estancias de investigación en otras universidades, donde el inglés es la lengua de comunicación. Estas son experiencias enriquecedoras que los estudiantes pueden obtener, no solo en el ámbito académico, sino también en los ámbitos personal y cultural. Gracias, Laura Emilia. Sí, el asunto del manejar otro idioma no debería de ser un asunto de estatus o de elitismo, ¿no? Debería, obviamente que hay muchas opiniones sobre el tema, pero como dicen varios autores, el dominar otro idioma
te puede llevar a poseer, como dicen, una segunda alma, ¿no? Como dicen algunos autores en algunos proverbios citados en la literatura. Entonces, esto es un terreno bastante interesante, independientemente de las filias y fobias con nuestros vecinos del norte, ¿me entiendes? Que eso con frecuencia contamina la discusión sobre esto y tenemos claro, pues yo soy médico, es decir, toda la literatura importante inicialmente sale en inglés. Si uno quiere mantenerse actualizado sobre prácticamente cualquier cosa, si no se entiende, si no se tiene la habilidad comunicacional del inglés escrito, leyéndolo, y obviamente la de lenguaje verbal y escrito para reportar nuestras experiencias, eso es bastante limitativo, aunque, reitero, depende también del área del conocimiento y lo tocaremos esto en el siguiente bloque. A continuación vamos a invitar a la audiencia a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria del UNAM platicando sobre el dominio del idioma inglés y su pertinencia para estudiantes y docentes universitarios. En el bloque anterior comentábamos de lo importante que es esto y se mencionó que en muchas escuelas, en muchas universidades, está en los perfiles de egreso, que en las habilidades comunicacionales de los profesionistas de prácticamente todas las áreas del conocimiento se tenga el dominio de un segundo idioma, que a veces no es sencillo. Y lo que han documentado las mediciones externas, objetivas, con evaluaciones estandarizadas del inglés, es que los estudiantes que ingresan al bachillerato y a la licenciatura, por lo menos en nuestra institución, incluyendo también el posgrado, aunque el posgrado sí se exige un nivel más alto evaluado con estas herramientas como el TOEFL, a veces los resultados son un poco descorazonadores, ¿no? Pero bueno, el reto sigue. Yo les preguntaría, Elizabeth, pues, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las universidades para que alumnos y docentes dominemos mejor el inglés en nuestras actividades educativas? ¿Y qué estrategias educativas podemos utilizar como docentes para mejorar en este sentido? Sí, es un problema, digamos, son retos desde diferentes aristas, porque hablamos de dificultades complejas. No depende solo de los estudiantes ni solo de los docentes. El gran reto, porque ya está en los planes y programas de estudio de muchas licenciaturas, programas de pregrado, tienen el, digamos, no únicamente como requisito, cuando menos en la Universidad de Chiapas sí tenemos, digamos, en los planes de estudio que tienen que alcanzar hasta el nivel A2. Sin embargo, hay retos como el número de alumnos por grupo, el enseñar y aprender una lengua requiere de interacción, de práctica, de momentos en el aula, de un acompañamiento del docente. Y por el lado del docente tenemos que son docentes de tiempo parcial, que nada más tienen muchos grupos, muchas horas de trabajo, a veces en diferentes instituciones, y no alcanza a darle un acompañamiento y un seguimiento en las diferentes habilidades que está plasmado en los planes de estudio. Entonces, hablamos de un número grande de alumnos por grupo que no alcanzan a, digamos, a practicar lo suficiente, y de docentes, que necesitamos más docentes de tiempo completo, que tengan tiempo para planear, dedicarse el tiempo antes y después de la clase, a que vamos planeación didáctica con buenas estrategias. Los estudiantes quieren clases activas,
con medios audiovisuales, porque ya vienen estas generaciones que no podemos nada más dedicarnos a enseñarles la gramática, ya la demanda de la lengua requiere de comunicación, de práctica, y los docentes necesitan planear estratégicamente el tiempo tan cortito que tenemos en el aula. Tenemos la opción de las clases híbridas con, reforzándolo a través del estudio independiente de los estudiantes. Pero existe algo que es la motivación intrínseca. No todos ven la necesidad, aún a nivel universitario, no todos ven la necesidad de dónde van a usar el inglés, para qué lo van a usar. Está, obviamente, la relevancia, ya hablamos en el episodio anterior, pero ellos a corta distancia no ven esa necesidad. No todos, ¿no? Hablamos de algunas regiones donde no tienen ese impulso, porque ven algún beneficio rápido, instrumental, ¿no?, a su aprendizaje. Entonces, no le dedican más tiempo del aula, por un lado. Y por otro lado, sí nos falta el gran reto de la equidad, de la inclusión. Tenemos zonas rurales, zonas indígenas que vienen, zonas semiurbanas que vienen ya de ingreso a la universidad con cero nivel, a pesar de haber pasado la educación básica. Entonces, es complejo, o sea, tenemos, digamos, lo que le llamamos falsos principiantes, porque pues vienen de 6 años mínimo de la educación básica, pero en la realidad, como ya se mencionó, pues no son competentes, o sea, no tenemos la competencia para interactuar con la lengua, ¿no? O sea, estas políticas que nos den más profesores de tiempo completo, no de tiempo parcial, y bueno, es otra serie de retos, pero creo que con eso se empezaría. Gracias, Elizabeth. Laura. Sí, gracias, Michelle. Bueno, hablando de estos retos que enfrentan en la universidad, pues yo abordaría la parte de la desarticulación curricular. A pesar que desde hace un poco más de 10 años, desde el 2011, se incorporó el aprendizaje del inglés en todo el trayecto de educación básica, todavía se percibe como una asignatura sin ninguna secuencia. Ni hay un seguimiento que esté acompañando desde que los niños entran a primaria, y que continúe en secundaria, así como en el nivel de educación media superior. Si los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad ya cursaron inglés en primaria, secundaria y educación media superior, ¿por qué es que una gran mayoría llega a la universidad con desconocimiento de la lengua? Aquí en el contexto fronterizo México-Estados Unidos, que es donde yo me encuentro, se podría pensar de que los estudiantes al ingresar a la universidad tienen un nivel de competencia comunicativa mayor, porque ya pueden, dominan la lengua por estar en la frontera y que tienen la facilidad de estar cruzando a Estados Unidos en este caso. Pero de acuerdo a datos que se cuentan desde el Centro de Evaluación que diagnostica el nivel de inglés al ingreso a la universidad, una gran mayoría todavía ingresa con un nivel A1. Eso quiere decir que la lengua únicamente tiene un conocimiento básico de la lengua. Aquí, pues, la realidad es que no existe una cobertura. Ahí empieza la problemática. No hay una cobertura que abarque la totalidad de las escuelas de educación primaria pública. Aquí se pone en evidencia, pues, estos vacíos en las políticas lingüísticas, que al igual que otras políticas educativas en nuestro país, pues, todavía prevalecen en este sistema educativo. Y aunque en educación secundaria y media superior públicas sí se imparte la lengua extranjera con cobertura total, ya que se encuentra en la carga académica de estos niveles, las metodologías de enseñanza son tradicionales, como ya mencionó Elizabeth. No obstante, pues también me gustaría agregar que aunque existe una precariedad laboral de todos la mayor parte de los profesores de inglés, que todavía no cuentan con esas condiciones laborales, pues hay muchos profesores que todavía están incursionando en la educación, en la enseñanza del inglés, sin la formación pedagógica y didáctica que les permitan alcanzar los propósitos para que sus estudiantes desarrollen la competencia comunicativa. Todavía persiste la creencia colectiva que hablar la lengua de instrucción es suficiente para enseñarla. Y esto, pues, no es así, ¿verdad? Pongo de ejemplo. Si cualquier hablante del español como primera lengua que cuente con cierto grado académico, lo cual le permite tener un buen registro de la lengua con léxico extenso y apropiado,
además del uso de estructuras sintácticas complejas, puede enseñar el español en contextos de lengua extranjera? ¿Es poco probable que en una institución educativa extranjera le contraten para enseñar español en primaria o secundaria, solo por ser hablante nativo del español o tener un dominio comunicativo de esta? Pero eso sí sucede en el contexto mexicano, ¿no? Gracias, Laura. María del Carmen, ¿qué agregarías? Pues agregaría en varias cosas, ¿no? Primero me referiría al nivel de docentes y alumnos. Creo que varía considerablemente en ambos casos. Nosotros ya desde hace décadas dejamos de admitir a nivel 1 y 2, pero los recibimos con niveles A1 y A2 del marco común, que es el nivel 3 de nosotros, o sea, lo que llaman falsos principiantes. Pero es debido a esta desarticulación curricular, de verdad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Hay que atacar, yo creo que un problema de raíz, que es qué pasa con estos años anteriores de aprendizaje del inglés. ¿A dónde están? Hay que encontrarlos porque nosotros no los hemos encontrado todavía. Luego, por otra parte, los docentes sí tienen un nivel, algunos en la Secretaría de Educación Pública, de A2. ¿No? En la universidad sí nos aseguramos que tengan un nivel entre B2 y C1, porque están certificados ya sea por egresados de nuestras licenciaturas en la UNAM o por cursos de formación docente, en donde es requisito indispensable tener un buen nivel. Entonces, uno de los retos es, como ya se mencionó, pues formación docente, ¿no? Otro reto grande es, por ejemplo, que las escuelas y facultades establezcan sus propios dominios de lengua, pero que sean realistas a sus contextos, ¿no? Porque si vamos a solicitarles que no pasen de nivel A2, y ese es un requisito, pues nunca van a avanzar más allá de un nivel básico, ¿no? ¿Y qué solicitarle al alumno, por supuesto? Otra cosa que sí es muy importante y no se ha mencionado es esta percepción social de la profesión. Laura trató de mencionar un poquito al respecto la importancia que merece el docente de lengua. Tienen grupos, como mencionó Elizabeth, muy saturados, horas continuas de aprendizaje, lo cual les impide la actualización. Hay que hablar de un profesionista de lingüística aplicada en la enseñanza de lenguas, que es un campo de conocimiento muy amplio que ha ido abriendo brecha a lo largo de los años. Un maestro de inglés no es minis de inglés, ¿no? Es alguien que cursó una carrera universitaria con conocimiento y tiene conocimientos de más de 59 asignaturas en las que se pueden mencionar psicolingüística, sociolingüística, política del lenguaje, morfosintaxis, investigación, acción, diseño de cursos y materiales, en fin. No es alguien improvisado que se llega a contratar pensando que va a ir a entretener a los alumnos un rato y hacerlos cantar otro tanto, ¿no? Entonces, creo que esta percepción debe cambiar. Se puede decir que es importante hacer un llamado hacia las autoridades y darles esta importancia, este estatus de docente, ¿no? Y concientizar a los alumnos, por otra parte, de los beneficios que tiene el aprendizaje del inglés y de lo que le puede aportar, como ya se mencionó, a su vida profesional. Muchas gracias, María del Carmen. Pues les agradezco sus comentarios, es un tema que da para mucho. A continuación vamos a tener una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria del UNAM, platicando sobre el tema del dominio del inglés y su relevancia para estudiantes y docentes, porque creemos que no debe ser nada más un asunto de supervivencia laboral o de tener, de no sentirse incómodo y quedarse callado cuando está uno en un grupo de personas de varios países y que el lenguaje común, sobre todo en academia y en ciencia, es el inglés, como ya se comentó. Pues, Laura, ¿qué pueden hacer las universidades, además de lo que ya se comentó, algo que quisieras agregar para mejorar la situación actual? Y si conocen alguna experiencia exitosa en nuestro país sobre el tema, ¿y para dónde va esto?
Ahora con la pandemia que ha habido un impacto brutal en la manera como se lleva a cabo el proceso educativo, ¿cómo para dónde sientes que va esto? Sí, gracias mucho. Bueno, ya se ha hablado un poco de los retos que, pues, son muchos los que existen, ¿no? Las universidades sí pueden hacer algunas, tomar algunas acciones. Primeramente, creo que es importante que fortalezcan estos esquemas institucionales para el aprendizaje de inglés, que realmente desarrollen programas, objetivos que vayan encaminados precisamente a ello, a fortalecer este aprendizaje. ¿Cómo puede ser? Pues mediante una mayor oferta de cursos en horarios flexibles para que los estudiantes puedan inscribirse, porque se encuentra la problemática que muchos estudiantes universitarios pues cuentan con un espacio reducido para aprender la lengua. Y por tanto, lo que hacen es que dejan hasta al finalizar su carrera, pues para ponerse a aprender inglés, porque es, en muchas de las carreras pues es un requisito de egreso, al menos en nuestra institución, todos tienen que acreditar la lengua en cierto nivel dependiendo de la carrera universitaria. Y debido a esa carga académica que tienen durante su formación profesional, pues dejan el aprendizaje de la lengua hasta el final, lo que implica pues que la eficiencia terminal, que también afecta a las instituciones, pues resulte afectada, ¿no? Entonces, sí se requiere que haya pues mayor horarios o que oferten también programas de inglés, cursos de inglés dentro de sus mismas, que las insertan en la currícula, ¿no? En su mapa curricular. También se puede hacer, utilizar, pues, que tengan mayor acceso a cursos mediante plataformas educativas. Creo que ese es un algo que podemos rescatar de ahora, del proceso que vivimos en el confinamiento, que nos fuimos todos a trabajar en línea, y pues eso también quedó para los estudiantes, de que tomaban las clases de lenguas en línea. Hay que fortalecer, ¿no? Hay que fortalecer el uso de metodologías diferentes, ¿sí? que considerando el contexto también de los alumnos, y la universidad debe proveer al profesor pues de estas herramientas, ¿no? Para que realmente pueda desarrollar y pueda planear su clase. Otra de las cuestiones que podría también incorporar las instituciones de educación superior es incorporar más asignaturas dentro de los planes de estudios, pero que aborden temas que se les denomina como aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Esto quiere decir que se imparten materias, por ejemplo, como historia, física o de medicina, que estoy segura que en el show tú tomaste varias, que donde la lengua de instrucción es en inglés. Esto se puede aplicar a cualquier asignatura. Se considera que hay mejores resultados ya que los estudiantes están expuestos a la lengua dentro de su contexto natural. Y hablo de fortalecer porque, pues como ya mencioné, en mi institución se realizan este tipo de acciones, pero todavía se encuentran en una etapa incipiente, ya que actualmente, al menos en la UABC, de acuerdo al último informe de actividades presentado por el rector, ahorita solo hay 23 asignaturas que se imparten en esta modalidad. Entonces, todavía hay mucho trabajo que se puede desarrollar al interior de las instituciones. Otra cuestión, ¿sí?, que me gustaría mencionar es un proyecto que se realizó, que fue dirigido por ANUYES, que se inició en el 2015 con el propósito de formular un programa de formación para la enseñanza del inglés, donde se recuperaban experiencias de los docentes que enseñaban el idioma en cualquier carrera de licenciatura. Gracias, Laura. María del Carmen, ¿qué agregarías? Pues sí, en esa tónica las universidades pueden establecer efectivamente redes de comunicación, proyectos de tipo interinstitucional que permitan el intercambio de ideas, de prácticas exitosas, trabajar juntos, pero al mismo tiempo conscientes del contexto de cada universidad. Ya estamos viendo aquí el norte, el sur, el centro. Tenemos contextos completamente diferentes, pero las mismas problemáticas, y hay que atacarlas resolviéndolas precisamente arraigados en nuestros contextos. Experiencias exitosas, por ejemplo, a nivel individual, aquellos alumnos que presentan exámenes de certificación internacionales y que logran obtener sus becas para posgrados, doctorados, etcétera, pues son experiencias exitosas. Una experiencia exitosa dentro de la misma Escuela Nacional es el proyecto de Teletándem,
este teletándem se hace el intercambio de producción oral con estudiantes de otras universidades. Y esto lo tenemos en inglés y en otras lenguas. Mayoritariamente los alumnos son de inglés y bueno, son más de 15 o 20 universidades con las que tenemos convenio, así nada más de vamos a juntarnos, los alumnos practican inglés, los alumnos de Estados Unidos, de Canadá practican español y así se van conociendo e incluso pues se van haciendo también amistades, ¿no? Eso es un proyecto muy exitoso. Otro proyecto pues tenemos las becas InfoCAP, ¿no? Tratando precisamente de vincular estos nexos de currículum y tratando de mejorar el nivel de los alumnos del CCH. Otras cosas exitosas que hay dentro de la propia UNAM, los alumnos de licenciatura que están becados por la CRAI para ir que fueron a San Antonio a mejorar su inglés. Primero hicieron el examen para poder calificar, pasaron, fueron a San Antonio, fue una experiencia exitosa y regresaron y fueron evaluados nuevamente y sí mejoraron, ¿no? Entonces, sí hay cosas muy positivas que se pueden rescatar y que pueden ser extensivas para otros contextos, ¿no? Claro que hay que tener el presupuesto también para poder lograrlo, ¿no? Gracias, María del Carmen. Elizabeth. Bien, considero, son muchas opciones, pero lo que pueden hacer las universidades es definitivamente vincularse con el sector socioeducativo de su región, o sea, con la Secretaría de Educación Pública para trabajar de manera más relacionada con estas secundarias, con las escuelas de educación media superior, para hacer estrategias, proyectos estratégicos de formación de profesores de inglés. Yo creo que tenemos esa experiencia aquí en nuestra Facultad de Lenguas Campus Tuxtla de la Universidad Autónoma de Chiapas, que damos ese servicio de formación y actualización a los profesores de educación básica, tanto del PRONI, el Programa Nacional de Inglés, que es en primarias como en secundarias, pero no es suficiente solo eso, sino es a corto, mediano, largo plazo, una política estratégica de cómo reforzar esta educación de la lengua, del aprendizaje del inglés desde los niveles anteriores, antes de ingresar a la universidad. Creo que esa política debe de ser, bueno, por sí misma convincente para que las mismas autoridades institucionales también lo crean, lo valoren, ¿no? Hemos tenido en nuestras autoridades educativas personas muy, muy comprometidas con esa habilidad, con esas competencias que deben desarrollar los universitarios, y se ve cuando hay interés de parte de la parte de autoridades universitarias, cuando la política va hacia allá, hay muchos proyectos, programas de éxito. Sí le compete a la universidad estar al día de manera permanente y constante con las demandas del mercado laboral y profesional. Es una constante, no debemos de esperar hasta los nuevos y renovados planes de estudio para saber qué necesidades tiene el mercado laboral en respecto a este idioma y dar una política, no sé, de una conciencia, una cultura, animar y provocar realmente el ánimo en los estudiantes universitarios, porque es un hecho de que a veces ni ellos mismos, ni las autoridades, ni los docentes universitarios creen en la importancia del inglés, le dan la importancia. Y hablo de casos como ejemplos, no sé, en la escuela, en la Facultad de Arquitectura, le dedican mucho tiempo a sus proyectos de arquitectura, por ejemplo, y las clases de inglés están ahí relegadas, pues no hay espacios suficientes, no hay, por un lado. Lo que pueden hacer las universidades también es mejorar las condiciones laborales del docente de inglés, ¿no? Necesitamos tiempo para prepararnos, para darle seguimiento y continuidad al aprendizaje de los estudiantes. Eso no se logra nada más con el momento en el aula. Viene un trabajo previo y un trabajo posterior. Y eso es al menos lo que podemos, lo básico para avanzar. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Les agradezco sus comentarios.
A continuación vamos a escuchar a una docente sobre qué condiciones requieren nuestros alumnos para incorporar el idioma inglés en sus habilidades generales. Bueno, pues en primer lugar me gustaría retomar la visión de lo que significa aprender una lengua extranjera. En nuestro caso, de manera particular, el idioma inglés. Y es que desde la perspectiva de la psicología cognitiva, aprender una lengua extranjera es adquirir una habilidad cognitiva compleja. Y se le considera una habilidad porque los elementos integrados deben ser practicados e integrados para poder resultar en una producción fluida. Y en esta definición que les acabo de mencionar, se plantean dos palabras claves. Una de ellas es practicar y la otra es integrar. Integrar, como señalé anteriormente, en una producción fluida. Pero si nos ponemos a pensar en nuestros alumnos universitarios, ¿cuáles son las oportunidades reales que tienen los alumnos para poder poner en práctica la lengua extranjera? La universidad ha hecho esfuerzos muy importantes por incorporar la asignatura de inglés a los planes curriculares, tanto del nivel bachillerato como del nivel licenciatura. Pero los alumnos, cuando terminan su clase de inglés, cierran sus libros y difícilmente vuelven a emplear el idioma en otro contexto, ni social ni académico. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora para poder incorporar el idioma a las habilidades generales de los alumnos? ¿Qué podríamos hacer? Un ejemplo podría ser que además de las clases de inglés que los alumnos ya toman, también podrían los profesores de otras asignaturas, podrían promover la lectura de libros, de revistas con artículos en inglés, y ahora con todas estas tecnologías que hay y acceso a la información, también podrían suscitar la consulta de sitios con conferencias en inglés, podcasts, canales de YouTube, y todo esto conllevaría a la práctica adicional del idioma, a la adquisición de vocabulario nuevo, y además los alumnos estarían teniendo acceso a información actualizada. Entonces, llevar a cabo este tipo de acciones requiere no solo un cambio en la dinámica de las clases de inglés que los alumnos suelen tomar, ni la actualización única de los profesores de inglés, sino de toda la comunidad docente de la universidad, para que el idioma pudiera ser incorporado en la práctica académica cotidiana de nuestros alumnos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del idioma inglés en las universidades. Para adoptar un tono algo positivo, déjenme decirles que en el área en donde yo trabajo en la universidad somos responsables del examen diagnóstico de ingreso al bachillerato y a la licenciatura de la UNAM, donde tradicionalmente hemos tenido resultados pues bastante duros, por decirlo de alguna manera. Pero algo positivo que ha surgido en estos años es que, por la razón que sea, los resultados del examen en los años de la pandemia, desde el 2020, 2021 y 2022, las puntuaciones en los exámenes diagnósticos, tanto de bachillerato como de licenciatura, han salido más altas que antes de la pandemia. En todas las áreas del conocimiento, incluyendo el inglés, la única que no ha salido más alta es en el español. Habrá que explorar las razones de esto, pero el inglés ha habido un incremento en el desempeño, lo cual es satisfactorio, es algo positivo, ¿no? Algo hizo la pandemia
que los estudiantes que están llegando a la universidad tienen un mejor nivel de inglés, habrá que explotarlo en el buen sentido de la palabra. Pues estamos en la parte final del programa. Les pediría, María del Carmen, algunas reflexiones finales, algunos mensajes finales que quisieran compartir con la audiencia. Claro que sí, Melchor, muchas gracias. Bueno, efectivamente tenemos enfrente muchos retos en muchos aspectos, ¿no? El aspecto, por ejemplo, del currículum es uno grande, ¿no? Tenemos que ver la manera de articular un eje que sea realmente efectivo, que pueda hacer esta conexión de aprendizajes de nivel principiante a un nivel intermedio avanzado, ¿no? De básico hasta llegar a maestría y doctorado. Por otra parte, tenemos el reto del desarrollo de habilidades académicas, pero desde nivel básico nuevamente, lo que es aprender a aprender, ¿no? Que los alumnos tengan una estructura y unos hábitos de estudio de manera general, pero que los puedan aplicar, ¿no? Hacerlos conscientes de que pues tienen que tener desde un lugar agradable para poder trabajar hasta poder organizar su tiempo. Nosotros hicimos un cuestionario a nivel licenciatura de hábitos de estudio y tres cosas surgieron de resultado. Uno, que cualquier cosa los distrae, o sea, falta de atención. Dos, falta de comprensión de lectura, que esa es una habilidad muy importante tanto en lengua materna y sobre todo ya después en lengua extranjera. Y tres, falta de organización de tiempo. Entonces, tenemos que trabajar también habilidades básicas para después continuar con el aprendizaje de una lengua, ¿no? Hay cosas que se pueden trabajar a la par y no debemos esperar hasta nivel licenciatura para empezar a remediarlas. Entonces, esto requiere también de una inversión de tiempo e inversión económica en la educación en general, ¿no? Para poder llegar a buen término. Otra cosa que me parece importante es que tratar de enseñar la lengua para la comunicación en diversas modalidades. Hemos visto que hay cosas que se pueden hacer y tecnología que está apoyándonos en ese sentido a nivel nacional. Para todas las universidades debemos abrir espacios en donde los alumnos puedan encontrar materiales, apoyos, y los docentes también, apoyos de buenas prácticas, de catálogos de materiales, de planes de clase compartidos, etcétera, para que también puedan utilizarlos, ¿no? Compartir el conocimiento de manera generosa, creo que es algo que podemos sí realizar juntos. Por su parte, los alumnos deben empezar a pensar en inglés, ¿no? Y dejar de aprender inglés y aprender en inglés. Lo que decimos en inglés es pasar esto de learning English a using English to learn, ¿no? Que es algo que ya había comentado un poquito Laura en estas asignaturas en la lengua extranjera. Creo que tenemos mucho trabajo que realizar y mucho, mucho, mucho que hacer, ¿no? En estos aspectos que pues nos dejan a todos, sí, un estrujo en el corazón al pensar qué pasa, ¿no? Con todos los esfuerzos y que los alumnos mejoraron ahora en tiempo de pandemia, y yo tengo una explicación para ello, porque los alumnos tuvieron a su disposición las becas de conectividad, muchos de nuestros alumnos en preparatoria, becas donde hubo módems, donde hubo tablets incluso, bueno, y bueno, Melchor, tú pusiste a disposición infinidad de cursos para docentes. Y los alumnos invirtieron ese tiempo en mucha escucha a través de la producción, de recepción auditiva del inglés, en ver películas, en aprender canciones. Muchos alumnos, cuando hago algunas entrevistas de ingreso, porque tenemos un prerequisito de ingreso en licenciaturas, me dicen, yo aprendí inglés, mucho fue a través de películas y de
autonomía en el aprendizaje. Yo solito, autodidácticamente, accedí a materiales y a cosas que había en plataformas gratuitas en inglés. Entonces, a lo mejor ahí puede haber una razón por qué mejoraron los alumnos en el examen. Bueno, pues eso sería todo. Gracias. Gracias, María del Carmen. María Elizabeth, ¿algunas reflexiones? Pues sí, una inversión en recurso humano y también una inversión económica. Es un hecho que no todos los estudiantes universitarios cuentan con recursos. Hay mucha disponibilidad y muchos cursos para realmente fortalecer el aprendizaje del inglés en línea, en las plataformas digitales, pero no todos los estudiantes realmente cuentan con buen equipo. Las universidades deben de procurar también ver esta parte más de recursos tecnológicos a su disposición para que puedan continuar, ¿no? Con mayores, es multidimensional, pero sí con mucha estrategia. Creo que en una labor conjunta con la educación básica podríamos avanzar. Gracias, Elizabeth. Laura. Sí, gracias, Melchor. Bueno, coincido también lo que comenta Carmen y Elizabeth. Definitivamente, pues podemos observar que se tiene la visión, ¿no? La visión institucional de fomentar y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés, esto a nivel nacional, en todas las instituciones de educación superior. Ya se tiene identificado que la barrera del idioma obstaculiza el desarrollo académico, personal y laboral de nuestros estudiantes, de nuestros egresados. Por tanto, hay que proporcionarles estas herramientas, ¿no? Cuando escuché la cápsula de lo que mencionaba la profesora, creo que su propuesta sí es muy pertinente, ¿no? Porque se trata de involucrar no únicamente, digamos, a los directivos, sino todos tenemos que estar involucrados en este proceso, ¿sí? Como ella menciona, bueno, los alumnos aprenden inglés en sus cursos, pero también los mismos profesores de sus programas educativos, de sus licenciaturas, también deben de fomentar el aprendizaje, porque creo que todos los profesores saben que en el momento que sus alumnos tengan el conocimiento de la lengua, estén usando la lengua, pues van a aprender mucho más. Entonces, por tanto, sí sería crear esa estrategia conjunta, así como la propuesta que hace la profesora. También desde las autoridades educativas, también vincular con los otros niveles educativos, ver qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias, Laura. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. María del Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Un gusto contar con colegas tan preparadas, especialistas en el área. Muchas gracias. Sí. Y en esta ocasión cruzamos todo el país, ¿no? Porque tú estás aquí en el centro, pero María Elizabeth, tú nos acompañas desde Tuxtla. De Chiapas, sí. De Chiapas. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y Laura, ¿desde Mexicali? Sí, desde Mexicali, desde aquí, desde el contexto fronterizo, y también igualmente muy agradecida por la invitación para estar hablando de este tema que es tan relevante, no únicamente en el norte, en el sur, en el centro, sino en todo nuestro país, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco a las tres su participación. Y el tema es muy importante. Quisiera cerrar con una cita de Roger Bacon que dice: el conocimiento de los idiomas es la puerta de entrada a la sabiduría. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.